Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. 10 de la noche, 29 minutos. Estamos en vivo abriendo un nuevo ritual. Noche de jueves, hoy es 4 de marzo. Hoy usamos en Twitter numeral El terror es paranormal. Numeral El terror es paranormal. Hola Gustavo Villalba. Hola Eliana, hola Julieta. Como cada noche prendida Bebana. Hola Javier Corigliano también en Buenos Aires. José Luis D'Amico. Patricia. Emma Kang Suga, tarde como siempre, Héctor. Miriam Arcerito. Foxy Gamer. Sandra. Hola también a Nuevo He, presente desde las sombras. Floppy Rod, bienvenida. Mark Paul, esta noche está mística y me fascina, además de que la voz más dulce suena en la trasnoche paranormal. Se refiere a azul, me parece, Mark. Se refiere a todo lo que tenemos hoy. Hola Vikingo, hola Michelle Quispe. Hola Kyle Mari, hola Patricia. N. Moriones desde Neuquén. Hola Patricia Salto. O Sal 50. Nico Sebastián Díaz. Estoy en vivo en Instagram. Florencio Varela presente. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola Betty Luz 60. Bienvenidos y bienvenidas al ritual. Hoy hay historia central retro. La historia de hoy se titula El toque del ángel de la muerte. Y este es un adelanto. Esta es la historia real de El toque del ángel de la muerte. En primera persona. Hay personas que, hablando de lo sobrenatural, le tienen miedo a los cementerios por los muertos que allí habitan. Pero ahí no es el lugar donde más sufren, porque ya llegan siendo simples cadáveres. Sin embargo, no mentiría si dijera que es en los hospitales y en las clínicas donde la gente lamentablemente sufre más, y sobre todo cuando son los últimos lugares donde estarán vivos. Voy a contar algunas cosas que me ocurrieron en mi paso por la medicina, y más precisamente en hospitales. No quisiera dar mi nombre, preferiría ser llamada simplemente Mariana. Cuando ingresé a estudiar medicina, era completamente escéptica. Para mí, los muertos eran solo eso, un conjunto de células ya sin vida ni conciencia, nada más que la descomposición de un organismo que alguna vez estuvo vivo. El más allá para mí no existía para nada, pero tuve que rendirme a la evidencia. Hay algo más allá de nuestras vidas. Ahora sé que cuando morimos, ese no es el final, sino que es solo un nuevo comienzo. Siempre tuve algo que me hizo sentir a los que morirán, y no le temo a la muerte, porque la conozco. Ya nos hemos visto varias veces. A veces gana ella, y a veces me deja ganar, o se deja perder. Y te aseguro que sigo sin ser religiosa. Cuando era residente de tercer año en terapia intensiva, teníamos en el hospital, que no nombraré, un paciente de 15 años que tenía neurofibromatosis. Es una enfermedad que, más allá de sus anomalías externas, no muy agradables a la vista, genera alteraciones en los órganos que pueden llevar a la muerte a quien la tiene. Y este chico se estaba muriendo. Lo manteníamos con técnicas de confort porque ya no había nada para hacer, y nuestra obligación como médicos es que la muerte sea al menos un pasaje sin traumas. O al menos eso es lo que hago yo. Si no puedo curar, trato de paliar. Y si no lo logro, trato de ser un consuelo.
Los médicos somos tan responsables de un buen vivir como de un buen morir. Esa noche en la que pasó este hecho, estaba de guardia conmigo mi jefe de residentes, más escéptico que yo y muy solo un adelanto, no solo demasiado. Un adelanto, solo un adelanto de la historia central retro de esta noche de jueves, chicos. Solo un adelanto. Solo una en el ano. No. Sí, chicos. No. Solo una en el ano. Un adelanto, un adelanto. Imagínense la entera. No, querido, querido, te pido por favor que hay chicos. Solo un adelanto, 10 de la noche, 34 minutos. ¿Qué te pareció hasta acá la historia? Contámelo en Twitter, numeral el terror es paranormal. Numeral el terror es paranormal. Hola Eliana Pini, hola Lolita Fit, hola a todos en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Quiero historias, quiero historias, quiero verlos en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Si querés contarme tu historia en vivo, sumate al vivo de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Es una noche llena de historias. Hola Víctor, ¿estás conectado? ¿Cómo te va, loco? ¿Víctor? ¿Víctor, estás ahí? ¿Víctor? Bueno, bueno. ¿Víctor? ¿Estás conectado en Instagram, Víctor? Víctor, ¿cómo te va? Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. Bueno, bienvenido. ¿Tenés alguna historia para contar? No, no, entré así equivocado, digamos. Perdón. Bueno, bueno, te mando un beso, te mando un beso. Una bomba de tiempo, perfecto, ¿eh? Chao, Víctor. Estamos completamente en vivo, 10 de la noche, 36 minutos. Es un programa fuerte que va a estar lleno de historias. 11 27 84 1073. Rompo el hielo con vos. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Alejandro. Soy de Río Negro y camionero. A mí lo que me pasó en un viaje camino a Ushuaia, paré a dormir y bueno, me golpearon el camión. Pensé que era una joda. No era una joda porque estaba solo, en el medio de la nada. Después siento como que se sube alguien arriba al semi. Y bueno, de ahí dije, nada, listo, algo hay acá. Así que arranqué el camión, no corrí ni las cortinas, nada. Arranqué para mirar adelante, nada más la cortina, y me fui. Bueno, y hasta el día de hoy no le encuentro explicación a eso porque no corría viento, nada. Así que... Y acá voy yo, en la provincia de Buenos Aires ahora, pasando por Bolívar, camino para el valle hacia Río Negro. Gracias. Estás en Instagram, ¿cómo te llamás? Hola, ¿cómo andas, Héctor? Jorge, de vuelta. ¿Qué haces, Jorgito? No, ¿tenés otra historia para relatarnos? Bueno, te voy a contar algo que no te quise contar el otro día porque no se me ocurrió, pero me acordé de hace muchos años. Yo cursaba a la mañana y a la tarde iba a gimnasia. Sí. Bueno, llego de gimnasia, almuerzo, me pego un baño y me acuesto. Y yo tenía la costumbre de dormir boca arriba. Mi vieja no estaba, mi papá estaba laburando. Y en un momento como que yo me acuesto y me despierto y no me puedo mover. Uh-huh. Y eso me pasó uno, dos, tres veces, varias veces me pasó cuando estaba muy cansado. Y después una noche me pasó... que como que vi algo, como que cuando se me pasa eso, ese estado que no me podía mover, veo como algo negro que sale y se va por, como que va, sale y desaparece la ventana, y prendo la luz y no había nada. Eso me pasó varias veces. ¿Hay una explicación? Nunca entendí qué era. ¿Siempre te pasó mientras dormías? Claro, esta es mi cama, yo mi abogado. A ver, mostranos, estás en vivo en Instagram, le cuento a la gente que nos está escuchando por la radio, estás en arroba Héctor Locutor OK, mostranos por favor. Sí, nada, llegaba y siempre tenía parálisis de sueño, especialmente cuando estaba muy cansado, cuando había hecho muchas cosas, había jugado la pelota, entonces me pasaba siempre eso, a la noche o al mediodía. Y nada, y siempre me pasaba eso, no sé qué, por qué, ni no sé. Puede ser una parálisis de sueño, pero también puede haber sido un episodio paranormal. Yo te propongo quedate, que ahora se lo pregunto a las Heras. Bueno, dale. Te mando un abrazo, Jorge. Dale.
Chau, querido. Usamos en Twitter, numeral, el terror es paranormal. Numeral, el terror es paranormal. Hola, pequeña, Anabel, Azul, Birenbaum. Hola Héctor, hola a todos, hola a todas. Hola. ¿Qué tal, comunidad bebanera? Muy buen jueves. Jueves 4 de marzo del 2021, casi final de la semana, casi terminando la primera semana de marzo. Y hoy vamos a hacer un jueves de leyendas urbanas. Famosas historias de terror de México. Qué bueno. Muchas hemos escuchado hablar de La Llorona, de La Malinche, del caso de Mano Peluda, pero seguramente hay muchas otras leyendas que no conocen y que por supuesto vale la pena saberlas. Hoy les voy a contar las más escalofriantes leyendas de nuestro país hermano del norte. Por supuesto, hay muchísima gente que afirma haber visto o haber presenciado fenómenos paranormales relacionados a estas leyendas urbanas, que algunas datan de hace bastante, por ejemplo, del siglo XVI. Y hay videos, y hay fotos, y hay grabaciones que sirven como prueba fidedigna de que estas extrañas experiencias son reales. Y hoy uno puede acceder muy fácilmente a estos contenidos a través de internet. Pero hoy vamos a hacer un repaso de algunos mitos, de algunas leyendas que han nacido de eventos trágicos o paranormales, para ser hoy parte del ADN de los mexicanos y las mexicanas. Porque si pensamos en México, nos imaginamos picante y fiestas colorinches, pero además de toda la fiesta que es México, hay muchas leyendas y mitos, y sobre todo en octubre y el Día de Muertos salen a relucir, pasando desde las más oscuras como La Llorona o La Malinche o El Charro Negro, hasta las más recientes como por ejemplo los fantasmas que se aparecen en el subte o la historia del locutor de La Mano Peluda. Algunas son más tradicionales que otras, pero todas han espantado a más de uno y se han quedado incrustadas en la memoria colectiva. Vamos a ver si esta noche te espantamos a vos también. Si me quieren seguir en las redes sociales, me encuentran como @azulviren en Instagram y en Twitter. Bienvenida a @azulviren, la Anabel de Trasnoche Paranormal. En Twitter usamos numeral, el terror es paranormal. 11-27-84-107-3. Hoy en vivo el maestro Antonio Las Heras. Antonio. Queridos amigos, ¿cuál es la película más enigmática de la cinematografía mundial? Hay varios críticos que la bautizaron así, la película más enigmática de la cinematografía mundial. Me refiero a Ojos Bien Cerrados, de Stanley Kubrick. De eso vamos a hablar hoy, de los enigmas y misterios que hay en esa película y que en general nadie termina de descubrirlos. Hoy los vamos a descubrir aquí en Trasnoche Paranormal. Y les recuerdo que si quieren comunicarse ya directamente conmigo, con el doctor Antonio Las Heras, háganlo a mis redes sociales, en Twitter, @LasHerasAntonio, @LasHerasAntonio. Mi página en Facebook, Antonio Las Heras. Antonio Las Heras. Instagram, figuro como @LasHeras1, @LasHeras con el número 1 al final. Y toda la información sobre lo que estamos investigando, estudiando, los libros que he publicado, los cursos que estamos dando, en mi página web, www.antoniolasheras.com. AntonioLasHeras.com. En un rato nos reencontramos. Gracias, Antonio, querido. 10 de la noche, 43 minutos. Vamos a abrir el programa. Si quieren ayudarme a seguir con Bebana Radio, todos los que tengan Mercado Pago pueden hacerme un envío de lo que puedan o quieran. Les voy a dejar en mi Twitter un mail que es mi mail personal con el que tengo el Mercado Pago para ayudarme a seguir al aire. Si, lo voy a tuitear. Si quieren ayudarme con una donación paranormal desde Mercado Pago, pueden hacer un envío a amigo al mail iserector@hotmail.com.
gracias. Se los dejo en Twitter. Lo acabo de tuitear. Si quieren hacerme un envío para ayudarme por Mercado Pago, por mail, iserhector@hotmail.com, I-S-E-R, Héctor con H, @hotmail.com. Bien, se los dejo acá también. Iser. Esperen que lo voy a escribir. iserhector@hotmail.com. Donación paranormal a ese mail que acabo de dejarles colgado en mi Instagram, @HéctorLocutorOK. Se meten y tienen un mail, iserhector@hotmail.com. Me pueden hacer un envío de dinero, de lo que puedan o quieran, para Bebana y para la trasnoche paranormal. Gracias. Gracias totales. 10:45. Para hablar en vivo, 11-27-84-107-3. Historias reales. Buenas noches a todos. A vos, Héctor, a la audiencia. Soy Alejandra de Morón Sur. Bueno, y acá les cuento un poquito que yo a diario, para vibrar un poquito más alto, escucho llaves tonales o música clásica. Por eso, a lo que voy, que en mi mini componente o en mi parlante siempre hay un CD o un pendrive colocado con esta música preparado. Pero yo antes de ayer, acá empieza el relato, que estaba muy descompuesta y me dormí 4 horitas. Cuando me estoy despertando siento una presencia y de repente se prende el CD en la música de Chopin. Entonces, en ese momento yo simplemente dije gracias, pero me quedé pensando. Y al otro día hago la prueba racional de chufarlo, digo no, porque se debe haber cortado la luz y enganchado de nuevo y se puso en funcionamiento. Pero no Héctor, porque al probarlo comprobé realmente que para que se hubiese cortado la luz hay que apretar igual un botón para conectar tanto la radio como el modo CD. Que así fue una realidad. Yo leí el mensaje, creo, pero ayer, o sea, el otro día de esto, siguió la historia, porque en comunicación con WhatsApp, con mi amiga, le cuento lo relatado recién, y en un momento me dice, no, se lo contés a cualquiera, porque vos sabés cómo es esto. Y yo ahí empiezo, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que con las frecuencias estas, a veces se manifiestan y usan mucho, yo leí que usan mucho, porque no sé mucho, pero algo leí, las vías eléctricas o los aparatos eléctricos y a veces los audios también. Ella me dijo, sí, yo también lo escuché. En ese momento desaparece ella de escena y vuelve al rato. Yo le había contado todo lo que me había pasado también. Y me dice, se me prendió fuego un sector del departamento, me quedé sin luz, llamé al electricista. Pero se prendió fuego, Alejandra. O sea que al mismo tiempo que yo le estaba diciendo todo esto, sucedió instantáneamente. O sea que hubo una manifestación también en la casa de ella. Bueno, este es el relato. Nos quedamos anonadadas las dos, pero si no cabe duda, que esto pasó y pasó. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Héctor. Me encanta tu programa.
Un saludo a todos los que relatan y los componen. Gracias. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Héctor Rossi está en Concepto 95.5. La noche paranormal. La noche paranormal. En Concepto 95.5. Mándanos un video al WhatsApp. La historia es real. Por Bepana Radio. Diez de la noche, 49 minutos. Estamos en vivo. Ustedes saben que los inspectores paranormales están detrás de una misión que tiene que ver con la casa de Eugenia. Hay un material muy fuerte que van a compartir en sus redes sociales en minutos nada más y que yo también voy a subir. Pero antes quería hablar con él. Los pueden seguir en Twitter @y-paranormales. Los pueden seguir en Instagram @inspectoresparanormales. Estamos enlazados por Instagram Live en @HéctorLocutorOK, en @inspectoresparanormales con Nahuel de los Inspectores. Hola Nahuel, ¿cómo te va? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos. Acá estamos bien, por suerte. Bueno, ¿escuchan bien ustedes? Sí, perfecto. ¿Vos? Perfecto. Vamos. ¿Cómo siguió la historia de la casa de Eugenia, donde había manifestaciones, donde vos estuviste, donde suponíamos que tenía que ver con el espíritu de su bisabuela, pero el otro día en la casa vos detectaste otra cosa? De hecho, lo grabaste, es el material que vas a compartir y que me vas a adelantar ahora. ¿De qué se trata todo eso, Nahuel? Bueno, la realidad es que es una de las investigaciones que a mí más me sorprendió, porque como contamos siempre, uno va a los lugares esperando o sabiendo de antemano lo que sucede en cada lugar, entonces uno ya sabe más o menos con qué se puede llegar a encontrar, cuáles pueden llegar a ser las respuestas. Incluso, bueno, nosotros acá en el Zoom lo habíamos compartido con la gente y habíamos tenido respuestas concretas, todos creíamos que lo que podíamos llegar a encontrarnos eran respuestas de familiares de Eugenia, pero bueno, llegado el momento que estuvimos en la casa con ella, como te conté la semana pasada, habíamos utilizado la manta que había tejido la bisabuela de ella, los lentes que había utilizado la bisabuela de ella, como desencadenante para tratar de generar algún tipo de respuestas en base a esos elementos, y bueno, para nuestra sorpresa, en ningún momento pudimos contactarnos con Natividad, sí contactamos otras presencias, por decirlo de alguna manera, y eran de un hombre y una mujer, que la realidad, Héctor, a mí, bueno, vos ya viste el material, yo ya se lo mostré también a Eugenia como para que esté al tanto de lo que estaba pasando, que bueno, ella lo vivió ese mismo día, pero volver a verlo y teniéndolo tan claro, creo que fue increíble, sinceramente, y nos dejó sorprendidos a todos. ¿Qué te pasó a vos cuando estuviste ahí? Sinceramente, ni bien, como cuento, como les conté la semana pasada, nosotros siempre que llegamos a un lugar, lo primero que hacemos es recorrer la casa con las luces encendidas, que le permitimos a los dueños de la casa que nos cuenten un poco la historia, que nos cuenten en qué sectores de la casa ellos generalmente sienten determinadas presencias, incomodidad, donde ven que ellos pueden sentir algo diferente al resto de la casa. Empezamos a recorrer la casa, como te conté el otro día, ni bien subimos las escaleras, yo sentí como si me hubiesen empujado, que si yo no me hubiese apoyado contra la pared, me caía. Y después cuando entramos en la habitación de ella, todo esto cuando recorríamos la casa por primera vez, entré a la habitación de ella y le dije, disculpame, pero es acá, sin saber nada, le digo, es acá, le digo, porque me empecé a sentir una presión en la cabeza, un dolor, como que sentía que me estaban empujando en la espalda, era fea la sensación en esa habitación. Y después cuando bueno, ya apagamos las luces para iniciar la sesión de Spirit Box con la cámara infrarroja encendida, cambió muchísimo el ambiente, se notaba que era mucho más pesado, y yo también no lo noté solamente en mí, sino que también cuando vos ves a la otra persona con cierta incomodidad, con... que ya la cara le cambió y bueno, también Eugenia me lo transmitía de esa manera, así que bueno, nada, después obviamente que después de lo que te voy a contar en un ratito, nosotros tuvimos que hasta irnos de ahí, que como digo,
constantemente, uno sabe hasta qué punto puede llegar y decir, bueno, listo, cortemos un ratito, vamos a tomar aire. Y yo la vi en un estado a Eugenia que me pareció que era un momento para cortar, para decir, bueno, vení, vamos a tomar aire, uh-huh. vamos a charlar un rato, y seguimos charlando y las cosas seguían pasando, porque siguió pasando un rato largo, y dijimos, bueno, listo, por hoy dejémoslo así. Y eso que te digo, sinceramente, Héctor, yo en la casa de ella debo haber estado con la cámara y la Spirit Box encendidas media hora. Uh-huh. Y todo esto pasó en media hora. Esos videos que me mandaste, ¿se pueden subir ahora mismo? ¿Vos te estás con un teléfono? ¿Tenés otro teléfono para subir ese material? No tengo otro teléfono okay. ahora en este momento para subirlo. El material lo tenés en ese teléfono desde el cual estamos haciendo este Instagram vivo. Exactamente, sí. Bueno, ¿te puedo proponer algo? ¿Podemos sí. cortar este vivo? ¿Podés subir el material y volver a conectarte? Así la gente lo puede ir a buscar a Twitter. Numeral, subilo con numeral. Decime. Perdón que te... Lo que sí lo voy a tener que subir al Instagram. Porque bien. Twitter no me va a dejar subirlo por el tiempo. Ok. Va a estar en Instagram porque es un video de un poquito más de 3 minutos. Bueno. Subilo y volvemos a enlazarnos. Así lo van a buscar ahora. Dale. Listo. Salite vos del vivo de Instagram. Estamos hablando con Nahuel de los Inspectores Paranormales. Ahora mismo va a subir el material a su Instagram, @inspectoresparanormales, para que todos puedan ver el video y podamos entender de qué estamos hablando. De paso les cuento, yo recién les decía al aire, si querían ayudarme con una donación bebanera, con un envío de dinero por Mercado Pago, me están diciendo varios oyentes que no se puede. Y es verdad, no se puede porque la cuenta de Mercado Pago requiere una transferencia. Así que les voy a pasar, los que quieran ayudarme con una donación bebanera, transfiriendo dinero por Mercado Pago al alias de CBU, que les voy a dejar, que es bebana.cursos.hector. Lo acabo de tuitear. Bebana. Lo voy a dejar también acá en Instagram, bebana.cursos.hector. Si te gusta el programa, si me quieres ayudar a seguir haciéndolo, bebana.cursos.hector. Lo dejé fijado también en Instagram, lo acabo de tuitear, bebana.cursos.hector. Podés hacer una transferencia por Mercado Pago, de lo que quieras, 10 pesos, 20, 30, todo suma. Bebana.cursos.hector. Dice Eugenia, agárrense porque lo que se escucha es fuerte. A ver, Eugenia, si puedo transmitir con vos mientras tanto, mientras Nahuel sube el material. Está Eugenia también en Instagram, en @HéctorLocutorOK. En Twitter usamos numeral el terror es paranormal. ¿Estás ahí, Eugenia? Acá estoy. Bueno, ahora estoy con vos mientras Nahuel sube el video. Contame que, digamos, sin develar lo que se va a escuchar, ¿lo sorprendió a ustedes lo que pasó? Sí, muchísimo, porque no era lo que esperaba. Yo, sinceramente, particularmente, no era lo que esperaba escuchar, no era lo que pensaba. De hecho, si bien lo que se escuchó y todo lo que se vino haciendo aclara un par de cosas, es lo que yo le decía a uh-huh. Nahuel, te abre más preguntas porque te deja la duda de saber qué pasó. Claro. Y bueno, nada, sucedieron después un par de cosas acá. Perdóname. La visita de lo que podemos lo que podemos estar seguros es que tu bisabuela no era esa manifestación. No. Y me decís después de la visita de Nahuel y del video que le está subiendo ahora, ¿pasaron cosas en tu casa? ¿Qué cosas? Y le contaba a Nahuel que justo yo hablaba con mi marido, con Mati, que el martes se rompió la persiana de mi cuarto, o sea que no entra luz del sol. Uh-huh. Y bueno, él siente más pesadez en el ambiente, como que también más caldeado, digamos. Uh-huh. Y justo el mismo día también, o casualidad, mi sobrino me rompió un espejo que tenía acá en el patio, que Nahuel lo mira, ese espejo reflejaba el segundo piso, digamos, el pasillo de arriba. Y mi abuelo ponía nervioso, entonces me decía, no solo quería mirar al espejo porque lo ponía nervioso y se alejaba de hecho de ahí. Dios, o sea que hubo eventos
por lo menos extraños que ocurrieron después de la visita y la grabación y la sesión de Spirit Box de Nahuel. Exactamente. ¿Cómo es? Bueno, también otra cosa que le conté a usted, que me está costando una banda dormirme a mí. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es dormir en tu casa? Es terrible, me imagino. Y, a ver, yo al ser yo la que siente y presiente más todo, sí, a mí me cuesta más, muchísimo más. ¿Viste algo de noche? No, ver no. ¿Escuchar? Desde que vino un abuelo. ¿Escuchar algo en el medio de la madrugada? ¿Ruidos en la casa? No. No, porque de hecho duermo con la puerta de mi cuarto abierta, porque bueno, para que entren y salgan los gatos. Pero... ¿Qué dicen? Sí, no, pero... No, es mi marido que está acá escuchando. Lo que sí me pasa es que siento mucho calor en los pies y en las piernas cuando me voy a dormir. Nosotros dormimos con el aire. Ajá. Que bueno, eso lo comentaba hoy a Nahuel. Y que a veces siento esa sensación de como que hay alguien encima o cerca mío. El calor, pero, como cuando se te acerca a alguien muy cerca, que sentís el calor humano, digamos. Exactamente. De hecho, anoche fue la primera noche desde entonces que tuvimos que dormir con la tele prendida. Ah, bueno, no es joda, no es chiste esto. Oye, recién cuando estábamos hablando, ¿se escucharon ruidos en tu casa? Sí, es que estaba justo mi marido, estaba viendo el partido y salió a fumar un pucho y apareció mi nene. Yo estoy en el patio. Qué susto, no, porque escuchamos un golpe. Bueno, oíme, te dejo, Eugenia, que vuelvo con Nahuel, que ya subió el video. Dale, no te estoy mirando. Dale, beso grande. Gracias por compartir todo. Chau, cuídate. No, por favor. Chau, chau. Estamos en vivo, 11 en punto de la noche en la Argentina. Ya subió el video, @inspectoresparanormales. Ya subió Nahuel el video a @inspectoresparanormales en su cuenta de Instagram. Vuelvo con Nahuel en vivo. 11:01. En Twitter somos #elterroresparanormal. #elterroresparanormal. Nahuel de los Inspectores Paranormales acaba de subir el material. Ya pueden ir todos a @inspectoresparanormales, @inspectoresparanormales, para poder ver ese material en vivo. Estamos en bebanaradio.com, www.bebanaradio.com, www.bebanaradio.com. ¿Querés hacer una donación bebanera? Transferí por alias de CBU. Bebana.cursos.hector. Bebana.cursos.hector. Hacé una transferencia por CBU a través de Mercado Pago. Gracias a los que nos están ayudando a seguir al aire. Somos una verdadera comunidad. Si querés suscribirte, www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. Nahuel, ¿ya subiste el material? Sí, te cuento. No quise demorarme mucho y no me permitía subir el total del video, así que subí la primera parte. Ahora en un ratito, cuando terminemos de conversar, yo voy a ponerme bien a subirlo, porque como te digo, me deja subir un minuto, pero son 3 minutos 28 que dura el video, así que ahora ya igual con lo que ven en ese minuto se van a dar cuenta de qué termina pasando en ese video. Así que ahora me compro. Oíme. Un ratito... ¿Qué va a ver? Subo completo. Se está frizando un poco tu transmisión. ¿Qué va a ver la gente? Adelántame. ¿Qué va a ver la gente ahora en @inspectoresparanormales en Instagram? Bueno, nosotros estábamos tratando de contactarnos y recibir respuestas de la familia de Eugenia, como ya habíamos dicho anteriormente. Y para sorpresa nuestra, escuchamos dos voces muy claras, muy marcadas, de un hombre y de una mujer. Uh-huh. En el momento en el que empezamos a comunicarnos con esta mujer, constantemente eran gritos de dolor, eran el ay, 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 constantemente lo escuchábamos muy marcada la voz de esta mujer. Uh-huh. Le hacíamos preguntas y ella nos contestaba, le preguntábamos si ellos vivían en esa casa, nos responden que sí, durante años vivieron ahí, en un momento hasta preguntamos si estaba sufriendo y recibimos la respuesta de siempre. Uy, Dios. Y todo es la mujer la que nos contestaba. En un determinado momento empieza a aparecer la voz del hombre. Cuando aparece la voz del hombre, la de la mujer no se escuchó más.
Escuchamos el line muy marcado en tres oportunidades. Van a ver que en el final del video yo empiezo a sentir mucho dolor de cabeza y se lo marco a Eugenia. Le digo, siento mucho dolor de cabeza y yo me corro hacia un costado. Cuando yo me corro, automáticamente ella me dice, acaba de pasar algo atrás tuyo. Uy, entonces Dios. Yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, entró algo de la habitación hacia el vestidor que tienen ellos, que bueno, nosotros habíamos visto, que ella nos lo había mostrado, sí. y tenían las cosas de su bisabuela ahí. Bueno, oíme. Que por instinto, lo primero que hice fue agarrar la Spirit Box y fui hacia esa puerta. Obviamente, cuando me acerco a la puerta... Bueno, estamos en problemas. Sí, no te estamos escuchando. Se está frizando. Oíme, la seguimos el jueves que viene. Se está cortando mucho la transmisión, pero ahora vas a subir el otro material, Nahuel. Dale. Quédense tranquilos que yo ahora subo el video completo. Dale, te mando un abrazo. @inspectoresparanormales en Instagram. @inspectoresparanormales en Instagram. Es una noche muy fuerte. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Héctor Rossi está en Concepto 95.5. La noche paranormal. La noche paranormal. Y un video de Madrid. En Concepto 95.5. Mándanos un video. Esta historia es real. Por Bebana Radio. Lo decíamos en la apertura del programa, en esta super noche de jueves, usamos numeral, el terror es paranormal. Numeral, el terror es paranormal. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. Ojos bien cerrados. La película más enigmática del cine. ¿Por qué es la película más enigmática? ¿La viste? ¿No la viste? Bueno, yo entiendo que a partir de este momento vas a tener ganas de, si no la viste, buscarla para verla. Pero esperá, primero escuchémoslo a él, a ver qué nos cuenta sobre los enigmas de esta película de Stanley Kubrick. Estamos hablando del maestro Antonio Laceras en vivo. Hola Antonio, buen jueves. Muy buen jueves, muy buenas noches. Sí, vos sabés que, tal como lo dijiste, hay varios críticos que la titularon en su momento. La película fue estrenada el 16 de julio de 1999 en Estados Unidos y al día siguiente varios críticos, el New York Times, por ejemplo, tituló la película más enigmática del cine, dirigida por Stanley Kubrick. Y me pareció, Héctor, que tenía sentido que nos ocupáramos de los aspectos paranormales de esta película hoy, porque el domingo se va a cumplir un nuevo aniversario de aquel 7 de marzo de 1999 en que Kubrick desencarnó. Fíjate que acabo de decir que la película fue estrenada el 16 de julio del 99. Claro, o sea que es póstuma. Y ahora estoy diciendo que desencarnó, falleció el 7 de marzo. Claro. O sea, él no llegó a verla. No llegó a verla estrenada. Estrenada, claro. Pero ya para empezar a juntar aspectos raros, esta, por lo tanto, fue la última película que hizo un director famoso como Kubrick. Acuérdense de 2001, Odisea del Espacio, con la que ganó un Oscar. Una película también enigmática paranormal, El Resplandor. El Resplandor, claro, The Shining. Sí. Exactamente. Bueno, una película que nos conmovió unos cuantos en nuestra adolescencia, La Naranja Mecánica. Ese es Stanley Kubrick, realmente un director de primer nivel. Pero en torno a esta, que fue su última película, pasaron cosas muy raras. Vamos a empezar con ese fallecimiento, aquel 7 de marzo de 1999. ¿Qué había estado haciendo el día anterior, el 6, Kubrick? En su mansión dio una exhibición limitada a un grupo de personas de Ojos bien cerrados. Todo terminó perfectamente bien.
se despidieron. Kubrick, como se suele hacer cuando uno ya está cansado, se fue a dormir. A la mañana siguiente no se había despertado. Había fallecido, había desencarnado. Dicen los médicos que fue un infarto masivo, algunos lo atribuyeron a la emoción de la película, pero en realidad esto está vinculado a una serie de hechos extraños que ocurrieron en torno a la película. Fíjense, por otro pequeño dato, la película está interpretada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Sí. Que en ese momento eran marido y mujer. Sí. Bueno, fue la última película que hicieron como marido y mujer. Se terminaron separando. Decían que andaban bárbaros, que era un matrimonio maravilloso. Un par de años más tarde, sin dar explicaciones, al día de hoy todavía hay misterio en torno a esa separación, cada uno por su lado. Durante la filmación de la misma película, Tom Cruise, por ejemplo, algo que para un actor acostumbrado y de primera línea no tendría que haber sucedido, la tensión de la filmación lo llevó a que se le produjera una úlcera sangrante en el estómago. Vos que trabajás en los medios, en la televisión, te darás cuenta qué grado de estrés tenés que tener, claro, para que a un profesional le pase esto. Claro, claro. Bueno, claro. Muy raro. Luego, la película fue definida de muy distintas maneras, sobre todo porque la mayoría de los críticos de temas de sociedades secretas no conocen. Esta es la realidad. No conocen. En cambio, si vos haces el análisis, como lo vamos a hacer aquí, desde la idea de que lo que Kubrick quiso mostrar es cómo funcionan determinadas sociedades secretas. Cuando digo esto, lo digo también con fundamento, porque los biógrafos del director, por ejemplo, han señalado, no yo, los biógrafos del director, que antes de hacer la película, si bien está basada en una novela, pero cualquiera que lee la novela y se ocupa de la película dice, estos son dos cosas distintas. Kubrick había estado investigando documentos del FBI y de una hermandad de Free, los libres. Lo curioso es que, según el FBI, algunos de los miembros de la hermandad Los Libres, una sociedad secreta, era la familia Kennedy. Algunos miembros eran del clan Kennedy. Esto hace más llamativo todo lo que fue ocurriendo. La película, en realidad, lo que muestra, y por eso me parece interesante lo que dijiste, si no la vieron, véanla. Lo que muestra, con un engaño bien hecho del director, de que parece una película para ver chicas desnudas, esa es el pour la galerie, eso es para el distraído. La película lo que muestra claramente es cómo funciona una sociedad secreta que algunos han dicho que podría haber estado refiriéndose a la orden de los Illuminati. Un grupo de personas, varones y mujeres, todos acaudalados, todas personas importantes del campo de la política, de las finanzas, de la empresa, que se reúnen en determinada noche, en determinado lugar señorial. La película muestra que todos llegan en Rolls Royce, en Cadillac, en limusinas, a hacer una actividad que Kubrick la marca bien, pero que el que no conoce derrapa para el lado que dije recién, el lado de, oh, esto es una cuestión de chicas desnudas. No, la película lo que muestra es que en esa logia lo que se hace es trabajar la energía sexual para conseguir poder para realizar las tareas que están haciendo en el mundo exterior. Claro. Fíjate, además, qué interesante. Para los que no conocen, para entrar a una logia, la manera de entrar no es que golpear la puerta y decir, buenas tardes, vengo. Vos tenés que tener lo que se llama la palabra de pase. O claro, sea, tenés que tener una palabra clave, que es la que demuestra que sos de los nuestros. La contraseña.
la contraseña. Y acá en la película hay una contraseña. Curiosamente, la contraseña que eligió Kubrick es Fidelio. Ajá. Fidelidad. Ajá. Fidelidad. Ahora, el protagonista es Tom Cruise, que hace de médico, y llega y se mete ahí de puro aventurero por el hecho de que se entera, hablando con un músico amigo de él, un músico mediocre, este músico que curiosamente lleva un apellido que traducido al castellano sería ruiseñor, es decir, un pájaro. ¿Vos te acordás en alguna película del Padrino donde alguien dice que no hay que ser como el canario, que no hay que cantar? Otro le dice, yo no hago de canario. Bueno, lo de ruiseñor me llama la atención porque precisamente este personaje, este pianista, es el que le dice al médico de la película, mire, dice, yo voy a un lugar muy raro donde me hacen tocar el piano, pero con los ojos vendados. De allí viene lo de ojos bien cerrados. Claro. Se lo han interpretado de 200 maneras de que sea una cuestión onírica. No. Y este hombre le dice, mira, se reúnen en tal lugar, pero para entrar tenés que decir esta palabra, que es Fidelio. Bueno, obviamente que todo esto está marcando paso a paso cada una de las señales de cómo funciona una logia. Y una logia donde realmente están las personas importantes. Ahora, lo descubren al médico, lo descubren porque con un viejo truco que es, usted ya dijo la palabra de ingreso, la contraseña. Sí, Fidelio. Bueno, y dígame cuál es la de estar acá. Ah, no sé. Claro. Porque no hay. Si hubiera sido alguien que sabía, decía, no, una vez que estoy adentro. No hay. Bueno, lo descubren, se tiene que ir. Pasan 20 cosas, pero para ir había tenido que usar las máscaras y cosas porque están todos con máscaras allí. Cuando llega a su casa, donde lo espera su mujer en la película, que es Nicole Kidman, pero es la mujer en caso del médico, se encuentra con algo terrible. Se encuentra con que ella está durmiendo muy cómodamente y en el lugar de la cama de él, ¿qué es lo que encuentra Héctor? ¿Qué encuentra? La máscara que él tuvo que dejar cuando lo descubrieron. Dios mío. Bueno, ahí está una clave muy interesante, que no lo he visto en las críticas, nadie se dio cuenta de eso. Por eso plantean si será una cuestión de sueños o no. Esa es la mejor demostración de que ella, su mujer, su esposa, ella era parte de la organización y estaba ahí ese día. Claro. Y supo todo. No, y ella no se lo dice, pero hay un diálogo final maravilloso donde, que lo voy a decir, ella dice, esto también hay que leerlo en la clave de logia, ahora se lo voy a decir. Dice, lo más importante es que estamos despiertos ahora y con suerte seguiremos despiertos por mucho tiempo más. Y él, que sigue siendo un profano, que sigue sin entender de qué ella le habla, piensa que está hablando de algo así, vinculado a la pareja. Entonces él dice, por siempre. Y ella le dice, mejor no usemos esa palabra. A mí por siempre me asusta. Qué guay. Lo importante es que estamos despiertos. Eso, en el tema iniciático, sea masónico, Rosa Cruz, el grupo que sea, cuando vos dejás de ir a la logia, cuando vos ya no, estás en el grupo pero no vas más, y algún compañero te pregunta, vos respondés, estoy en sueños. Claro. Estoy en sueños significa que no estoy activo. Ella le está diciendo, lo más importante es que estamos despiertos. Ella le está diciendo, che, yo sé de eso, formo parte de eso. Claro. Por eso la escena final, que no la vamos a decir, pero que impacta mucho, la escena final demuestra cómo
el rol proactivo, la persona de los dos que toma las decisiones es ella. Y él aparece siempre un rol pasivo. Eso quiere simbolizar que el iniciado en los augustos misterios construye su propia vida y no se deja llevar de la nariz. ¡Qué impresionante! El maestro Antonio Las Heras. Pueden comentar, pueden compartir. De hecho, ya lo están haciendo. Numeral, el terror es paranormal. Numeral, el terror es paranormal. Ahí los invitamos en Twitter. También a compartir en un audio de WhatsApp al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Como siempre, una noche de lujo en la Trasnoche Paranormal con vos, Antonio. ¿Y cómo pueden hacer para encontrarte, para seguirte, para conectarse, para los libros, los cursos y todo, sí, lo que haces? Sí, sí, incluso si tienen preguntas sobre lo que recién hablamos, lo van pitiando y ahora cuando terminamos el programa yo les voy respondiendo. En Twitter, @LasHerasAntonio. En Instagram, @LasHeras1, @LasHeras con el 1 al final. Mi página en Facebook, Antonio Las Heras. Y como les decía recién Héctor, los que quieran enterarse de los libros de mi autoría que tenemos a la venta, los cursos que estamos haciendo a distancia, obviamente, las cosas que estamos investigando, todo eso lo van a encontrar en mi página web, www.antoniolaseras.com. antoniolaseras.com. Ahí estamos. Un abrazo grande, Antonio. Nos escuchamos el próximo lunes. Luminoso abrazo para todos. Buen fin de semana. Y el lunes que viene estamos acá de vuelta en vivo y en directo, como se decía, cuando vos todavía no habías nacido. Es verdad. Un abrazo. Luminoso abrazo. Chau, chau. Antonio Las Heras en vivo con nosotros. Numeral, el terror es paranormal. Numeral, el terror es paranormal. Esta noche no se duerme. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. En Concepto 95.5. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. Héctor Rossi presenta. Presenta. Trasnoche paranormal. El libro. 20 historias reales contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro@libroparanormal.com.ar. La Noche Paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Héctor Rossi está en Concepto 95.5. La Noche Paranormal. La Noche Paranormal. Y el video de Madrid. En Concepto 95.5. Mándanos un video. Esta historia es real. Por Bebana Radio. Trasnoche Paranormal. Muy buen jueves, bebaneros y bebaneras. Nos encontramos otra noche aquí en Trasnoche Paranormal. Jueves 4 de marzo del 2021. Usamos el hashtag El Terror es Paranormal. Hashtag El Terror es Paranormal. Y vamos cerrando la semana, esta semana internacional que tuvimos. Viajamos a Haití, viajamos a Sevilla, España. Y hoy viajamos a México. México, que ya sabemos es un país fascinante, que desborda de cultura, pero también es un país de mitos y de leyendas terroríficas. Y vamos a empezar, ¿con qué otra cosa si no?, que con una de las leyendas más conocidas internacionalmente, la leyenda de La Llorona o La Malinche, también se la conoce de esa forma. Esta historia tiene su origen en la época prehispánica. Y aunque tiene varias versiones, las cuales se han ido modificando, por supuesto, con el paso del tiempo, la más común dice que surgió del enlace entre una mujer indígena con un español, relación de la que nacieron tres hijos que ella amaba profundamente y cuidaba con mucho cariño. Pero, sin embargo, el padre no quería aceptarlos como su familia, por lo que siempre que la mujer le pedía formalizar la relación, este medio que la ignoraba y se hacía el desentendido. Tiempo después, este hombre se casó con una mujer española,
Claro. Tras el dolor inmenso por la traición, la mujer azteca se dirigió al lago de Texcoco con sus hijos para ahogarlos ahí y después suicidarse. Se dice que desde entonces se escucha en el lago el lamento de una mujer que grita por sus hijos. Algunos dicen que va vestida de blanco como una novia y que deambula sin rumbo hasta desvanecerse en la oscuridad del lago. La otra versión, más extendida, por la cual también es llamada y conocida como la Malinche, dice que en realidad era la pareja de Hernán Cortés, una mujer azteca que estuvo con el conquistador español. Esta pareja habría tenido un hijo, pero el conquistador se lo quitó cuando regresó a España. De ahí el eterno lamento de la madre, que hasta el día de hoy se escucha. Otra de las leyendas más difundidas de México es la del charro negro. Esta leyenda retrata a un hombre vestido de charro, que es un típico traje festivo bucólico mexicano, de color negro, que va montado en un caballo azabache y se pasea por la madrugada. Las pisadas del caballo eran escuchadas a lo lejos, pero quien llegase a sentir los cascos de cerca podrá ver la tenebrosa figura del charro negro. El charro se acerca a los transeúntes para acompañarlos a sus casas, especialmente a mujeres jóvenes, a quienes, además, les ofrece llevarlas a su casa arriba del caballo. Su apariencia sombría hizo que con el tiempo se volviera de mala suerte encontrarse con él, principalmente en las calles de Jalisco. Además, se comenzó a decir que se acercaba a quienes tenían deudas pendientes con el diablo. Es por eso que también al charro negro se lo conoce como el cobrador de Satanás. Otra leyenda, quizá no tan conocida, pero bastante escalofriante, es el fantasma de la monja del convento de la Concepción. Este relato data del siglo XVI en la Ciudad de México. La tragedia surgió cuando María de Ávila fue separada de un mestizo de apellido Arrutia, quien se quería casar con ella solamente por su estatus social y por su cantidad majestuosa de plata. Ella estaba perdidamente enamorada de él, y sabemos que el amor es ciego, así que nunca notó las verdaderas intenciones de este joven. Sin embargo, sus hermanos, que sí se dieron cuenta, le prohibieron que María viera a Arrutia. Los hermanos de María lo sobornaron con plata y él desapareció así, entre gallos y madrugada. Ella, al no saber por qué se había ido sin siquiera despedirse, cayó en una profunda depresión. Al pasar 2 años metida en este pozo de angustia, sus hermanos decidieron llevarla al convento de la Concepción. Sin embargo, María un día no soportó más el dolor y se suicidó, colgándose de un árbol de duraznos en el patio del convento. Las monjas decidieron enterrarla ahí mismo. Pero un mes más tarde, algunas novicias dijeron haberla visto en el patio, por lo que decidieron no salir de noche. La leyenda dice que una vez estando muerta, salió a buscar a su amado para matarlo y poder estar siempre y para siempre y por el resto de los tiempos con él en el otro mundo. Se dice que desde entonces se aparece el fantasma de una monja en los alrededores del convento del centro histórico. La cuarta leyenda de México de esta noche que les voy a contar es la de las brujas de Tlaxcala, también conocidas como Tlatelpuchis, espero estar pronunciándolo bien, que en náhuatl significa sahumador luminoso. Son una especie de nahuales, una especie de brujas que tienen la habilidad de convertirse en animales y cometer actos atroces y sanguinarios. De día su apariencia es normal, como una mujer común y silvestre. Pero sin embargo, entre la medianoche y las 3 de la mañana,
llevan a cabo un ritual de transformación, preparando un fogón al que le agregan plantas medicinales que en tiempos prehispánicos eran para propiciar el coito o inducir al aborto. Una vez listo el fuego, estas mujeres comienzan a caminar sobre él. Se hace una danza ritual, mientras que dicen que se desprenden las extremidades de sus cuerpos y se transforman en animales. Se alimentan de sangre humana, de preferencia, sangre de niños. Es por eso que algunas personas aún hoy en día acostumbran a poner tijeras, alfileres o cualquier otra cosa de metal abajo de las cunas de los niños para así ahuyentar a las brujas. Esta leyenda tiene su origen prehispánico, pero aún se pueden escuchar experiencias de personas que las han visto. Además, se dice que la última ejecución de una bruja de este tipo ocurrió en el año 1973, hace nada. La Casa Mijangos, esta lamentable tragedia sigue vigente. En 2019 se dio a conocer que Claudia Mijangos, que es conocida como La Hiena, salió en libertad del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan. Los lamentables hechos narran que la mujer asesinó a sus hijos Claudia María, de 11 años, Ana Belén, de 9 años, y Alfredo, de 6. Aunque la casa fue cerrada por las autoridades, se sabe que algunos curiosos han ingresado para realizar rituales o dejar ofrendas para los fallecidos. Y los vecinos dicen que aún se oyen llorar y gritar a los niños al interior del domicilio. Otro caso también bastante reciente es el caso Josué de La Mano Peluda. El programa La Mano Peluda del locutor Juan Ramón Sáenz por muchos años lideró el ranking de temas paranormales allá en México. Como acá la gente lo llamaba para contarle todo tipo de anécdotas, digo como acá, como en Trasnoche Paranormal, que ustedes nos cuentan sus anécdotas. Fue en 2002 cuando Josué Velázquez llamó a La Mano Peluda y le contó a Juan Ramón que practicaba artes oscuras y que incluso había tratado de contactar al diablo, y aseguraba que se había comunicado con diversos demonios, con quienes hizo pactos a cambio de dinero. En una transmisión, el sujeto aseguró que los entes querían muerto a Juan Ramón Sáenz. Más tarde, en un programa de TV Azteca, el locutor se reunió con Josué, este oyente, en una lancha, en el medio del agua para evitar algún tipo de ataque de estos espíritus terrenales, mientras el equipo de grabación se quedaba en la orilla filmando. Después de ese día, después del día del encuentro, los miembros de la producción que asistieron comenzaron a tener diversos tipos de accidentes. Y más tarde, el locutor falleció por una extraña infección. Muchas, hoy en día, lo asocian a la maldición que cayó sobre él. Las historias, mitos y leyendas de México son muchísimas más. Esto fue una modesta degustación. Los fantasmas de las ciudades andan rondando entre nosotros, y cuando contamos o escuchamos sus historias, los fortalecemos y los hacemos más vigentes y más presentes que nunca. Ahora que yo te conté todas estas historias, ¿qué tan tranquilo vas a dormir esta noche? El ritual radiofónico de todas las noches. En Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro, numeral El terror es paranormal. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro, numeral El terror es paranormal. Suban el volumen. Historia central retro. En el aire.
Esta es la historia real de El toque del ángel de la muerte. En primera persona. Hay personas que, hablando de lo sobrenatural, le tienen miedo a los cementerios por los muertos que allí habitan. Pero ahí no es el lugar donde más sufren, porque ya llegan siendo simples cadáveres. Sin embargo, no mentiría si dijera que es en los hospitales y en las clínicas donde la gente lamentablemente sufre más, y sobre todo cuando son los últimos lugares donde estarán vivos. Voy a contar algunas cosas que me ocurrieron en mi paso por la medicina, y más precisamente en hospitales. No quisiera dar mi nombre, preferiría ser llamada simplemente Mariana. Cuando ingresé a estudiar medicina, era completamente escéptica. Para mí, los muertos eran solo eso, un conjunto de células ya sin vida ni conciencia, nada más que la descomposición de un organismo que alguna vez estuvo vivo. El más allá para mí no existía para nada, pero tuve que rendirme a la evidencia. Hay algo más allá de nuestras vidas. Ahora sé que cuando morimos, ese no es el final, sino que es solo un nuevo comienzo. Siempre tuve algo que me hizo sentir a los que morirán, y no le temo a la muerte, porque la conozco. Ya nos hemos visto varias veces. A veces gana ella, y a veces me deja ganar, o se deja perder. Y te aseguro que sigo sin ser religiosa. Cuando era residente de tercer año en terapia intensiva, teníamos en el hospital, que no nombraré, un paciente de 15 años que tenía neurofibromatosis. Es una enfermedad que, más allá de sus anomalías externas no muy agradables a la vista, genera alteraciones en los órganos que pueden llevar a la muerte a quien la tiene. Y este chico se estaba muriendo. Lo manteníamos con técnicas de confort porque ya no había nada para hacer, y nuestra obligación como médicos es que la muerte sea al menos un pasaje sin traumas. O al menos eso es lo que hago yo. Si no puedo curar, trato de paliar, y si no lo logro, trato de ser un consuelo. Los médicos somos tan responsables de un buen vivir como de un buen morir. Esa noche en la que pasó este hecho, estaba de guardia conmigo mi jefe de residentes, más escéptico que yo y muy prepotente, por no decir demasiado. Nunca me voy a olvidar cuando una anciana tenía que ir a cirugía y estaba rezando, y él se le acercó y le dijo: señora, no gaste tiempo. Dios no existe. Acá nosotros somos lo más parecido a Dios, pero mejores. Él es el que se quiere parecer a nosotros. Pero otro día, mi jefe dejó su prepotencia para empezar a creer. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada. En un momento, mientras hacía mis tareas de residente, por poner un ejemplo, sacaba sangre para hacer cultivos. El jefe y los 3 enfermeros se fueron para terapia apurando el paso, y yo no entendía qué pasaba. Decidí dejar mis tareas y ver qué ocurría. No necesité preguntar nada. Los 5 vimos como una imagen que podría decir que no era del todo cristalina, mezcla de luz y vapor o humo blanco, salía del box de la habitación de ese chico con neurofibromatosis y meterse flotando en el box de una mujer de 80 años que estaba muy grave y luchaba por su vida. Creí que era el fantasma del chico, que se nos había muerto sin que nos diéramos cuenta. El tema aquí es que aquel adolescente aún estaba vivo. Todos estaban asustados. Yo, no sé por qué, me quedé allí observando. No sentía miedo. Y vi claramente cómo esa imagen se metía en el box de la señora y desaparecía de mi vista. Esto es algo que jamás te enseñan en la Facultad de Medicina de ninguna universidad. No existen las materias Vida más allá de la muerte 1 ni Apariciones fantasmales 3. No pasaron ni 30 minutos cuando escuchamos que los monitores de esa mujer mostraban que estaba teniendo un paro cardíaco. Yo no tuve miedo y salí a reanimarla, pero fue en vano. La paciente lamentablemente murió. La imagen del chico también había desaparecido. Y lo más triste es que él también murió 12 horas después. ¿Qué pasó? Fue a saludarla, la ayudó en su pasaje al más allá, la mató, fue alguien más. No lo supe en ese momento. Luego, trabajé en otro hospital, donde suelen ir fuerzas de seguridad a atenderse, y tampoco daré su nombre. Lo que ocurrió
Pasó hace un año. Mi guardia estaba por terminar. Salí a las 8 de la mañana. Soy insomne y me despierto muy rápido. En ese trabajo y en ese hospital se debe estar más atento y salir en menos de 5 minutos para atender a un caído de alguna fuerza por la causa que fuese. La guardia hasta ese momento fue tranquila. Compartía la habitación con una colega que tenía más años en ese lugar que yo de vida. En un momento escuché que se abrió la puerta de la habitación donde descansábamos y pensé que bueno, vinieron a relevarme. Vi la sombra de una persona muy grande, una sombra muy negra. Pensé que era un doctor al que llamaré Rodríguez para preservarlo también, que es muy corpulento. Pero luego miré mejor y esa sombra era demasiado grande para ser Rodríguez y fijándome más, pude ver que flotaba. Pero otra vez, por alguna razón que desconozco, no me asusté. Tal vez creí que estaba medio dormida y me pareció ver eso. Quizá por el cansancio no me alerté. Di media vuelta y traté de seguir durmiendo, pero algo dentro mío me hizo despertar y tratar de ver mejor. Me levanté y vi la hora, 7 de la mañana. El doctor Rodríguez nunca llegaba temprano, y lo peor era que la puerta de la habitación aún estaba cerrada con llave, como yo la había dejado. Quise despertar a mi colega, pero ella ya estaba despierta. Le pregunté, ¿vos viste a alguien que entró en la habitación? Ella me respondió sin hacerse problemas ni cambiar de posición, totalmente calmada. Tranquila, volví a dormir que aparece siempre. Es la parca. De más está decir que no volví a dormir. Yo la vi a esa figura enorme, negra, flotante, y yo estaba bien despierta. Mi colega dijo que era la parca y yo le creo definitivamente. Mi siguiente trabajo fue en un hospital público pediátrico de alta complejidad. Como muchos saben, sus pacientes son pediátricos, o sea, menores de edad, y se tratan enfermedades de alta complejidad. Se sorprenderían si viesen la solidaridad que hay entre las madres y padres que están cuidando allí a sus hijos. Se forman verdaderas amistades y hay muchísima camaradería. Allí tuve un paciente que llamaré Benjamín, que tenía un cuadro coronario congénito bastante complicado. Su mamá, como tantas otras, no se despegaba de él. Ellos provenían de una localidad de la costa de la provincia de Buenos Aires. Siempre se escuchaban historias sobrenaturales del lugar, como si quedara impregnado el sufrimiento de los nenes. La jefa del laboratorio, de quien me hice gran amiga y nos seguimos viendo ahora que está jubilada, me decía que tal vez fuera natural que eso ocurriera, porque es inconcebible para mucha gente o para cualquier persona con corazón que un niño tenga enfermedades tan graves. Y ni que hablar de que mueran a causa de ello. Nadie que tenga sangre en las venas puede tolerar que un nene sufra, me decía. Y tiene razón. Nunca sufrí en un trabajo tanto como ahí por esa situación. Uno de los guardias de seguridad privada del lugar, que llevaba años ahí también, me aseguraba que el fantasma de una nena solía bajar por la rampa naranja que está cerca de la entrada. Me prometió que me mostraría el video y así lo hizo un mes después. El video registraba que eran las 3 de la mañana y ella era rubia, etérea, vestida ochentosa y subía aquella rampa corriendo como si estuviera jugando. Era escalofriante verla así, pero hubiera sido bello si hubiese estado viva y sana. Por las dudas, nunca pasé por esa rampa en los 5 meses que trabajé ahí. En otra guardia, pero en aquel hospital, yo estaba tomando mate con las chicas de enfermería. Desde allí monitoreaban a los pacientes, aparte de usar los aparatos médicos, con unas cámaras fijas que había en cada box de terapia. «Mira, Mariana», me dijo una de las enfermeras. «Esto pasó hace un rato, cuando estabas calentando el agua del mate. Espero que no seas impresionable». La grabación era la de la cámara que estaba en el box de Benjamín. El chico con aquel problema coronario congénito, con su mamá Jimena. Otra vez, algo humanoide, luminoso y vaporoso o humeantemente blanco se paseaba por el box y también por los otros. Esto no puede ser. No puede ser otra vez. ¿Qué cosa no puede ser, Mariana? ¿Otra vez qué? Fui corriendo al box de Jimena y Benjamín. Ya estaba amaneciendo. La desperté silenciosamente a la mamá y le pregunté si había notado algo raro. No, nada. Benja estuvo realmente bien. No, no me refiero a eso. ¿Notaste vos algo extraño? Algo muy extraño. Bueno, estaba en plena oscuridad mientras intentaba dormir y un viento pasó por mi cara. Me quedé dura y me dije, vamos, Jimena, a dormir. Así pasa rápido la noche. Y me dormí, pero me cagué toda del miedo. ¿Por qué? No pude responderle la verdad. Le dije que era para controlar que ella también estuviera bien. Ese mismo día renuncié y con lo ahorrado me puse un consultorio privado. 2 semanas después, volví a encontrarme para tomar unos mates en su casa con aquella enfermera que me había mostrado el video. ¿Te acordás de aquel día que te mostré el video de aquella cosa blanca en el box? Hay algo de lo que no te enteraste, porque te fuiste muy rápido. Benja
se agravó muchísimo y los tres chicos fallecieron durante aquel día. Aún hoy, 4 años después del suceso, cuando despierto, espero no vivir más esa situación. No por miedo a la muerte, ya casi somos amigas, sino porque no me gusta que la parca juegue en mi guardia. Esta historia es real. Bebanaradio.com. Bebanaradio.com. Porque ahora, tu celu es la radio. Gracias totales por la tendencia, por el trending topic, por estar con nosotros en esta noche de jueves. Numeral, el terror es paranormal. Numeral, el terror es paranormal. Otra noche de tendencia. Sigan usando el hashtag numeral, el terror es paranormal, porque ya empieza el bonus, que es el programa del jueves pasado. Se quedan con nosotros hasta las 2 de la mañana acá en Concepto, acá en Bebana Radio. Se pueden quedar también en Canal 26, haciéndome el aguante hasta las 4 con Trasnoche 26. Y pueden suscribirse a Bebana Radio, www.bebanaradio.com. .com/me quiero suscribir www.bebanaradio.com/me quiero suscribir. Solamente 150 pesos por mes, que no es nada, que no te va a cambiar el presupuesto, que no te va a alterar absolutamente nada y nos ayuda un montón. www.bebanaradio.com/me quiero suscribir. Si quieren el link de los 5 meses, me lo piden por WhatsApp. Héctor, pasame el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. ¿Cómo llegaste al jueves azul? Fresca como una lechuga y hecha una diosa. En tu mejor momento, ¿no? Sí. Está en su mejor momento él también, que viene volando desde los cielos de... Siempre me olvido, ¿de Barracas venís vos? ¿De Barracas viene volando? Sí, de Barracas a San Cristóbal. Es un trayecto corto, por el aire más corto todavía. @CentroElÁguila, bienvenido. Qué lindo volver a estar con ustedes. Muy buenas noches. Vamos por más. Escúchame, sin decir exactamente dónde vivís, porque no queremos que vayan los fanáticos a hostigarte, no. Pero sí podés decirme, ese bar al que fuimos, que estaba tan bueno, ¿dónde es ese bar? Fui con Centro a un bar hace un tiempo, que estaba buenísimo para la tardecita, ir a tomar algo tranquilo. ¿Dónde está ese bar? ¿Te acordás, la calle? Sí, es Avenida Martín García. Ay, la otra calle... Es una cuadra después de Patricio, no me acuerdo cómo se llama. Pero está en una especie de plazoleta, ¿no? Es una cosa, una conjunción rara. Está el edificio de Cruz Malta, la antigua yerbatera, sí, que ahora es de un banco, ¿no? Y ahí hicieron una chavita. Uh-huh. O sea, antes era un triangulito, entonces unieron toda la vereda, hicieron una chava para que los autos continúen. Sí. Los que vienen de San Telmo, que vienen por Bolívar ahí. Mirá, ahí está, Martín García y Bolívar, ahí me acordé. Y ese bar queda ahí en la vereda, es espectacular, porque vos es una vereda grande, la gente va, viene, aparte es una revolución de vida eso, ¿viste? Está buenísimo, qué lindo, ¿no? Está buenísimo. Qué lindo. Fuera de joda, está buenísimo. Muy relajante, espacio cálido. Después tenés toda una zona gastronómica que hicieron sobre Avenida Caseros, que está excelente también. Y acá también hay un montón de bolichones, o sea, after office y todo eso, muy copado. Te digo que la verdad que yo estoy contento porque el barrio se llena de mucha vida acá. Sí. Y aparte estás en la triple frontera, porque está La Boca, San Telmo, Barraca. Después más allá Puerto Madero, y bueno, desde casa se ve el río, así que estoy... Yo tengo un amor desordenado por el río, debo reconocerlo. Veo el río y a mí, no sé, es como que se me abre el alma. Así que estoy en el lugar perfecto. Excelente, excelente. ¿Sos de salir a tomar un café azul de la cortar la tarde? No. Me encanta. De hecho, la merienda es mi comida favorita del día porque, bueno, además de que me puedo encontrar con alguien, que siempre mejor comer con buena compañía, me gusta ir conociendo diferentes barcitos, diferentes bolichitos, ir conociendo distintas místicas. El otro día me encontré con una vieja amiga ahí por San Telmo. Y San Telmo lo que tiene es que, bueno, es muy bohemio, ¿viste? Muy, muy lindo. Ahí en el, bueno, que es un bar notable, La Poesía. Ajá. Y nada, qué sé yo, recorrer esas callejuelas con adoquines siempre viene bien y te da pilas para, por lo menos, para llegar a la noche.
Así claro. que sí, es muy bonito. El tema de hoy era programarnos positivamente. Me parece que esto de salir a tomar algo es parte de programarnos positivamente, sí. ¿no? De generar esos espacios. Me parece que también esto de la falta de tiempo y del tiempo que estuvimos en cuarentena nos quitó mucho la parte, además de social, porque también podés salir a ese bar solo. O sea, yo lo he hecho muchas veces, ir a tomar algo y descansar y haces como un reseteo de tu mente mientras ves a los otros y te imaginas qué historia estarán viviendo. Digo, qué necesario que es cortar el día con esos momentos que de alguna manera también nos programan positivamente, ¿no, Centu? Sí, porque si no caemos en frustraciones permanentes, fracasos, decepciones, tristezas. Es como que llamamos digamos a la situación de angustia, porque también, más allá de que nosotros hemos y estamos todavía atravesando un tiempo muy, muy complejo, en muchas situaciones. No vamos a especificar para no generar desavenencias con los oyentes, con algunos oyentes, ¿no? Pero es necesario, digamos, abrir portales de vida, abrir espacios donde nosotros volvamos a cuidarnos y a mimarnos a nosotros mismos sin caer en esta expresión en que crean que estamos haciendo algo narcisista, egoísta, no. Porque en la medida que uno está equilibrado, que está bien y que va encontrando las pautas propias para poder oxigenarse y a partir de ahí volver a las situaciones de comunión, volver a las situaciones cotidianas que la vida te exige, que la situación familiar, laboral, lo que sea, tienen como responsabilidad, bueno, uno va logrando también una mejor calidad de vida y una mejor calidad de acción. Yo particularmente, digamos, lo que estoy muy feliz de febrero uh-huh. que lo despido con mucha alegría, uh-huh. es haber retomado el gimnasio, lo cual a mí me da, digamos, un montón de elementos de salud físicos, emocionales, qué sé yo, intelectuales, todo tipo de cosas. Y por otro lado también me permite estar de una manera diferente con mis hijos, con mi señora, con mis amigos en cada tarea. Y creo que también, mira, Héctor, no sé si también compartirás uh-huh. vos, Azul, que no tenemos que caer en esta locura, psicopatía, de que tenemos que tirarle alcohol a todo. Tenemos que tener cuidado, tenemos protocolo, pero la vida ya nos está invitando progresivamente y con decisión a volver nosotros a establecer normalidad. Vuelvo a decir, con esto no significa hacer locuras o empezar, digamos, a hacer estupideces. Pero sí, digamos, romper este vínculo que la muerte ha generado de encierro y de cierta situación de retracción. No es bueno eso. Hay que cuidarse, pero no hay que encerrarse. Ya se acabó el encierro. Entonces creo que también psicológicamente, emocionalmente, necesitamos esos espacios de salud y de vida que vos proponés y que te agradezco que podamos hablarlo. Sí. ¿Qué te pasa a vos, Azul? Me parece súper importante y de hecho me acuerdo que unas noches atrás habíamos hablado un poco de estos espacios que nos recargan la energía, estos momentos de descanso, uh-huh. el descanso del guerrero me parece uh-huh. que era el título, de descansar para después volver a armarse mejor, y me parece fundamental realmente, y sobre todo en una ciudad tan caótica y tan alocada como Buenos Aires, como encontrar esos espacios físicos y espacios en la agenda también uh-huh. para tomarse una pausa, para tranquilizarse, porque a veces me siento a leer un libro o me siento a escuchar un poco de música, pero a veces me siento a ver a la gente pasar. Uh-huh. O sea, ¿cuándo fue la última vez, te pregunto a vos que nos estás escuchando, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste? Cualquier lugar, no hace falta pedirse un café, hacer una merienda, todo un protocolo. Sentarse en un banco de plaza y ver a la gente pasar, ver a los animales, ver los árboles, respirar un poco de aire, como clarear la mente. Sin el teléfono, ¿no? A veces el teléfono nos caga un poco la vida, ¿no? Uh-huh. Sí. Estamos como... Es muy adictivo y los que hacen estos aparatitos saben muy bien por dónde entrarte para que no sueltes o para si bloqueaste el celular, ahí lo voy a desbloquear de nuevo. ¿Por qué tenemos ese tic constante? Salir a caminar, dejar el teléfono en casa,
tratar de oxigenarse y de reencontrarse también con uno mismo. Es una forma de meditar, es una forma de hacer terapia por otros lugares y de otros modos, pero me parece absolutamente fundamental. Bueno, vamos a cerrar la semana, vamos a cerrar el jueves, vamos a ponerle un punto seguido, el lunes volvemos, numeral El Terror es Paranormal. Y vamos a cerrar con la bendición de Alejandro Centurión. Si hay imágenes que a nosotros nos ayudan a comprender lo milagroso, lo maravilloso, lo bello que es la vida, una de esas imágenes es el agua, y que tiene que ver también un poco con lo que nosotros esta noche hemos reflexionado. Agua que no corre, agua que justamente se estanca, se pudre o se seca. Nosotros necesitamos empezar nuevamente a recorrer todas las probabilidades y los imponderables de la vida. Es la vida misma la que nos invita. Es la vida misma la que nos activa, la que nos dinamiza. Es la vida misma la que nos vuelve a poner en el ruedo. Es la vida misma la que nos vuelve a hacer que nos imaginemos otra creatividad, otra situación, otras posibilidades, o que tal vez volvamos al ruedo, al rodaje, al caminar, volvamos a la sorpresa, volvamos a la rutina, volvamos a darle curso a todo lo que adentro estaba estático y que no queremos que se rompa, que se pudra, que se seque. El abrazo de Dios también llegue a este caudal inagotable, esta fuente profunda que cada uno de nosotros tiene y que en este tiempo vuelve a rodar sobre los cántaros del río, de este río tan hermoso que es la historia. La bendición de Alejandro Centurión en la noche del jueves. Chicos, llegamos hasta acá. Sigan usando numeral El Terror es Paranormal. Numeral El Terror es Paranormal. Mañana, en un rato, a las 6 de la mañana con Ari Paluch. Arriba, arriba, arriba. Siestita y a despertarse. El Exprimidor, 6 a.m. por Concepto 95.5. ¿Vos estás con Ari a la mañana, a la tarde no? No, a la tarde hay otra chica, otra locutora, sí. Bueno, bien, a la mañana te escuchan a vos. Exactamente. Bueno, nos vemos el lunes acá, ¿eh? Sí, por supuesto. Aquí estaremos firmes, laburando, como siempre. Sí, señora. Y Centu, nos vemos el lunes. El lunes voy allá. Dale, te esperamos. La semana que viene estás acá, ¿eh? Qué bueno. Ya agarro la bicicleta, si no me agarra la lluvia, y si no, no sé, iré caminando, de rodillas, qué sé yo, volando. No sé, algo voy a hacer, pero voy a llegar ahí, quédate tranquilo. Dale, perfecto, te esperamos. Poné agua caliente. Te esperamos. Mirá, acá yo no tomo mate, ¿vos tomás mate? Sí, tomo mate. Bueno, ¿preparan ustedes mate? Tengo dos mates, uno para cada uno, perfecto. Si no quieren compartir, así que tengo dos. Mate protocolar. Listo. Protocolar. Entonces, la semana